30 años han pasado desde que Suzuki presentó por primera vez el Swift en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1983. Esta vez, presenta la cuarta generación de un auto que se ha convertido en un objeto de culto, porque siempre fue práctico, divertido de conducir y sobre todo económico. Desde su primera generación, el Suzuki más compacto ha ido creciendo desde los 3,58 m hasta alcanzar los 3,85 m del modelo actual. Ello ha dado como resultado un espacio interior mejor aprovechado. El nuevo Swift es también más ancho y más alto, con lo que los pasajeros del asiento trasero tienen más espacio y más libertad de movimiento. Aunque haya aumentado su tamaño, el Swift sigue siendo ideal para conducir por la ciudad, ya que tiene un radio de giro de apenas 10 metros. Un rol decisivo también juega su peso. Con apenas 680 kilos, el Swift es un auténtico peso ligero en su categoría. Bajo peso y con motores técnicamente muy innovadores, desde su primera generación en 1983, el Swift tiene un consumo promedio de 5,8 litros cada 100 kilómetros. El Suzuki Swift Sport de 5 puertas es el modelo tope de la gama y es ideal para familias jóvenes. Su consumo promedio es de unos 6,5 litros cada 100 kilómetros y se comporta como un pequeño deportivo. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 195 kilómetros por hora. En cuanto al equipamiento de seguridad, el Swift también está en lo más alto. Obtuvo 5 estrellas en los test Euro NCAP. Seguramente brillará también con luz propia, es el nuevo Suzuki SX4 de segunda generación. Swift sigue siendo ideal para conducir por la ciudad, ya que tiene un radio de giro de apenas 10 metros. Un rol decisivo también juega su peso. Con apenas 680 kilos, el Swift es un auténtico peso ligero en su categoría. Bajo peso y con motores técnicamente muy innovadores, desde su primera generación en 1983, el Swift tiene un consumo promedio de 5,8 litros cada 100 kilómetros. Suzuki más compacto ha ido creciendo desde los 3,58 m hasta alcanzar los 3,85 m del modelo actual. Ello ha dado como resultado un espacio interior mejor aprovechado. El nuevo Swift es también más ancho y más alto, con lo que los pasajeros del asiento trasero tienen más espacio y más libertad de movimiento. Que haya aumentado su tamaño, ...30 años han pasado desde que Suzuki presentó por primera vez el Swift en el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1983. Esta vez, presenta la cuarta generación de un auto que se ha convertido en un objeto de culto, porque siempre fue práctico, divertido de conducir y sobre todo económico. Desde su primera generación, el Suzuki.
Suzuki Swift Sport de 5 puertas es el modelo tope de la gama y es ideal para familias jóvenes. Su consumo promedio es de unos 6,5 litros cada 100 kilómetros y se comporta como un pequeño deportivo. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 195 kilómetros por hora. En cuanto al equipamiento de seguridad, el Swift también está en lo más alto. Obtuvo 5 estrellas en los test Euro NCAP.